Virginia Fuentes Pérez, de 84 años, en Ecatepec. Tienen razón en decir que los maestros causan estrés, pero se les olvida comentar que las autoridades no hacen su trabajo y es por eso que los maestros se manifiestan. La población ya está cansada, por eso exigen sus derechos. Yo soy maestra jubilada y la reforma educativa no tiene nada de educativo. Es más bien una reforma administrativa, porque le quitan los derechos a los maestros. Tienes razón, pero se les concedió derechos con manga amplia. Ese fue el error. Sí. Y ahí entonces, se les escapó. Y claro, cuando se les da manga ancha, dejan de cumplir con su tarea educativa y entonces se esfuerzan nada más por obtener los privilegios administrativos. Eso es. Ahora, maestro. Negocio. Exacto. Negocio. Claro. Ganancias. Ahora, maestra, con todo respeto, pero venían con una demanda de miles de pagos que hacían falta. Se pusieron a revisar. En realidad, los pagos que hacían falta eran 186. Un número insignificante, porque la verdad es que está distorsionado hasta defraudar a la Secretaría de Educación, que vive de nuestros bolsillos. Así es. Y también a decirle a la maestra Virginia, nos reclama un poquito ahí porque menciona, ustedes no dicen nada respecto a las protestas. No, nos hemos cansado de decir. Y ya de lo último que menciona, que dice que no tiene nada de educativo, yo creo que habría primero que estabilizar la población magisterial para que puedan desempeñar su trabajo con gusto, y eso la base es administrativa, y entonces ver los resultados educativos, porque nadie puede trabajar a gusto si no le han pagado, si el líder sindical de la sección lo está demandando que se presente, si en un momento tiene que hacer una fila de 300 para que le otorguen un préstamo cuando sabe que los que de reciente ingreso que tienen contactos lo obtienen. O sea, la base administrativa le va a dar la tranquilidad al profesor y va a rendir. De otra manera no funciona. Y claro que sí es educativa. No les han quitado derechos a los maestros. Les han concedido mayores derechos. Que en esa medida ellos estén abusando y demanden más y más y más es otra cosa. Es que te equivocas, Dora, sí, al decir que les dieron todo lo que pidieron a los maestros cuando fueron los líderes nomás, no el gremio. Es que vámonos como por partes. Maestros. O sea, el maestro como la película, con cariño. Pero esos no son maestros. Estos no trabajan como maestros. Esos no tienen la calidad de maestros. Esos no tienen la vocación de maestros. Vamos empezando desde ahí. Se volvieron fuerzas de choque, Marely, todos los maestros. Porque los líderes los azuzaron diciéndoles que les querían quitar a los maestros. Exacto. Y a los que se pretendía desbancar era a los líderes. No, y él se corrió el rumor de que se quería privatizar la educación. Siguen diciendo eso, no queremos que se privatice. Bueno, ¿en qué sentido se privatiza? ¿Dónde entraría una entidad privada a administrar la educación pública nacional? No hay absolutamente ninguna instancia para ello. De 62 años nos llama Jesús de la Gustavo Amadero. ¿Quién está detrás del CENTE y de los maestros que buscan desestabilizar al país y que los están financiando con el pago de los autobuses, las tiendas de campaña, 3 comidas al día, el baño? Ah, y además les dan su dinero para que vengan al Distrito Federal a bloquear nuestras calles. Ojalá que Peña no doble las manitas como lo hizo con los estudiantes del Politécnico. ¿Y dónde está Emilio Chaufet, que es el que tiene que resolver todo esto? Aquí hay una verdad a medias. En primer lugar, ya domaron a las fuerzas federales. Ya los maestros se van a sus lugares de origen, porque después de que les cumplieron sus caprichos y peticiones. Sí,
Bueno, pero se van hasta que ellos quieren. Ah, porque habían marcado un plazo de permanencia en un plantón. Pero eso es lo de menos. Ahorita ya se podrían ir, porque ya les complacieron sus demandas. Así es. Entonces, nadie quiere desestabilizar al país, y si hay quien, pues no creo que sea una fuerza con poder para manejar a los maestros. No, ese es otro problema y lo analizamos allí, en ese punto álgido, aquí, el día de ayer. Y tienen recursos de sobra para movilizarse ellos, ellos que tienen, manejan el presupuesto, pues como al contrario, ellos están detrás de otros movimientos. Sí, sí tienen un fondo de lucha que da para eso y más. Sí. Se reirían de todo eso. Pero también dice algo importante. No los recibe Chaufet. No, van directito a Gobernación. Se brincan todos los niveles y llegan hasta arriba. Pues es que ya Chaufet está detenido como las casas donde filman películas. El hombre está de pie y sostenido por una tranca detrás, porque ya es como un muñeco. Chaufet ya perdió capacidad de... Bueno, le retiraron, yo creo, desde Los Pinos, la personalidad suficiente para intervenir en este problema. Entonces, ¿qué significa que esté en el puesto? Porque no quiere desbaratar. Mira, es como las perlas de un collar. Acuérdate que decía una familia numerosa también, del maíz, que empieza a desgranarse porque se casa la primera. Y luego viene la otra. Y al rato se queda pelona la mazorca. Igual aquí quieren evitar eso, que el gobierno no dé una imagen de estarse desbaratando. Quieren simular fortaleza, unión, capacidad. Son los priistas y los del Estado de México. Y están decididos a mantenerse unos tapando a los otros para no dar una imagen de debilidad. En fin, están enseñando el cobre los gobernantes. ¿Cuántos años tiene usted?